Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay de Super Mario Maker niveles japoneses. Al fin, señores, se actualizó la lista. ¡Ay, al fin, al fin, al fin! Y ya hay niveles nuevos, muchísimos niveles nuevos. Bueno, hay algunos que están repetidos, como con la banderita que yo no jugué, pero lo importante es que hay niveles nuevos y vamos a ver cómo están, pues, ¿no? Así que empecemos con esta chica que hacía unos niveles musicales medio raros, muy feos, pero parece que ahora he hecho algo diferente, ¿no? ¡Arigato! Bad Apple. Ok, vamos a ver. Me da miedo porque esta muchacha... ¡Ah, su madre! Pero es algo diferente, vamos a ver la chance. Ok, este es un nivel musical, parece que está sencillo. Ok, había que estar callado, obviamente, el nivel musical tampoco era para hacer bulla, pero está bueno, al fin hizo algo bueno esta muchacha, no se hizo sufrir con los... Bueno, el stream de esta vieja siempre juega sus niveles y pone que hay que saltar y bueno, como que ese nivel no mola y estresa mucho. Pero bueno, primer nivel superado, estuvo fácil, no hicimos casi nada. Así que por primera vez le doy una estrella, porque no hice ese nivel tonto donde hay que saltar. Siguiente nivel, no sé qué dice, pero se ve que va a estar muy mamón y vamos a ver qué rollo, ¿no? Ra-ra-sune, o R-R-sune. Maldita sea. Bueno, son japoneses, ¿qué esperabas? Ay, 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 estos japoneses locos. Me pregunto dónde estará la loca. No veo a la loca ya hace ya 2 semanas, 3 semanas. Y siempre era la que ponía niveles muy ingeniosos, la verdad. Difíciles, pero ingeniosos y muy buenos. Este de acá me da miedo. Este es el señor gritón, le digo yo, ¿no? Y vamos a ver cómo va. Ay, señor gritón. Señor gritón. ¡Ah! Vamos a ver. Ok, te la mamaste, señor gritón. What? Tres, tres, tres. Oh, ok, desaparece. Oh. Había gente que esperar al 3-3. Oh, también hay cosas por tiempo aquí, me he olvidado. De que cuando a cierto tiempo tú puedes poner que caiga un hongo, cerrar la puerta. Y este muchacho hizo lo mismo. Hizo lo de que cuando llega al 333 salieran esas cosas tontas. Pero bueno, ahí está, es el gritón. Es el amigo gritón. Bueno, ¡ass! Siguiente, ¡ay no! A ver, vamos al siguiente nivel, esta vieja. Espero que no sea un nivel de saltar, porque si es un nivel de saltar me salgo, o sea. Odio los quiz y odio este tipo de niveles ahora. Ay, Dios mío, no lo hagas, ¿eh? Oh, es este... Es el tipo de nivel no move. Pero esta le hizo más hardcore porque vea, con fuego y todo, ¿eh? ¡A la mierda! ¡Wow! Hace tiempo tampoco que no subo Super Mario Maker. Ahora estos niveles no los han hecho como que difíciles, ¿eh? Son... Bueno, sí puede haber difícil y super difícil. Estamos acostumbrados a eso, pero... ¡Oh, este era la Edo Chan de Japón! ¡Me muero! No me había fijado. Era la Edo Chan de Japón. Vamos a ver, otro nivel.
Este lo trae otro japonés. Y vamos a ver qué rollo. A ver. Arigato, puro nivel japonés. Podría caer sobre la flor. ¿What? Y yo pensando, ¿qué hacer, weón? ¡No, abuelo! Y yo pensando, ¿qué hacer? En serio, son niveles, bueno, de ingeniosos. Son japoneses, pero la dificultad, what the fuck. Ay, ay, ay. Estaba bueno ese, admítanlo. Como que nos sacó, ¿qué? RR Suna. Siguiente nivel, se llama Speedrun, número 9. A ver. O sea, poner Speedrun supongo que habrá que correr nomás, ¿no? ¿Quién sabe? Oh, sí. Hola. Wow, man. Oh, man. What's up, man? Oh, man. Oh, fuck. Okay, hacia arriba. Mira, que voy a ir hacia arriba. Oh, checkpoint. Okay, esto sí se... Ah. Ok. Por no jugar tanto Mario Maker ya perdí la magia. Maldita sea, va a quedar atorado aquí. Ok. Por usar esa cosa voladora perdí la magia, ven. Voy a ir así nomás. Oh, sí pude haber llegado, si no usaba el... Si no usaba el... la cosa esa que volaba. Hubiera llegado, pero no importa. Lo hemos conseguido, de todas maneras. vamos. Go, go, go. Salgamos. Ok, siguiente nivel. ¿Qué dice acá? Bueno, otro nivel japonés raro. Vamos a ver. No entendemos nada, pero ahí está. ¡Oh! Ok, este nivel sí lo había jugado. Bueno, algo parecido, pero... Ok, está... Ok, puedo hacer una cosa aquí. Le digo. Ah, oh, vale, verga. Vale.
No, valió verga. Tenía que haber llegado con el... ¡Hala! Por ejemplo, este estaba muy pro, weón. Oh, puta madre, ven. Ok. Tengo que venir a huevo. No, puta madre, ven. Lo había hecho. Ya lo había hecho. O sea, este tipo de nivel está bien. ¡No! Oh, te odio. Te odio, pero a la vez te amo, ¿no? ¡No! ¿Por qué, carajo? Ay, ay, ay. Oh. Como esperaba en estos niveles, ¿no? Ah, vale. Por tarado. Ay, Dios mío. Pero ¿quieres un nivel japonés? El problema es ahora que me salga. A ver, oh, valió. Valió. No, ¿por qué? No quería que caiga sobre esa estúpida todo, sobre esa pared estúpida. Vamos. Listo. Listo. Ahí está, tu nivel creativo, ¿no? Oye, Mario time. Listo, papá lindo. Oh, ok, vamos a darle su estrella. Hello, how are you? Ok, ya sabemos que... que la gordita de Adele es este... ¿cómo le digo? Es la Paquita, la del barrio de Estados Unidos, ¿no? Bueno, un nivel de Do-chan, eres automático, la de Do-chan japonesa. Y vamos a ver cómo nos va el día de hoy, si nos han traído niveles muy fáciles. Muy buenas tardes para todos ustedes. Sí, sí. ¡A su madre, men! ¿Qué pedo con este nivel? Ahorita me levanto, ahí está. ¿What? No entiendo, ¿por qué perdí? ¿Por qué perdí si no había hecho nada? Era un nivel automático. A ver, no voy a hacer nada. ¿What? No entiendo, ¿por qué perdí? ¿Quién los entiende? Están re locos los japoneses, weón. Y lo estamos demostrando en estos videos. Ok, eso es todo. Ya deja de saltar. Nivel superado. Ahí está la Do-chan de Japón, que tiene un nivel automático.
Un huevón lo hizo en 2 segundos, bueno, 2 segundos y algo. Qué rata, pues. Siguiente nivel. El castillo, niveles que a mí me encantan, güey. Los castillos me encantan. ¿Otro nivel japonés? Oh, EFAF. Aparte del soundtrack está muy bueno, ¿no? O sea, oh, cuidado, cuidado. Hay que saltar sobre esa cosa y hay que ser muy cuidadoso. Oh, oh. Oh, mira, saltar sobre... ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Ah, Felipe! Ok. A veces... Hay gente que... Que ser me ha dicho, mierda, me estresa al verte jugar, man. No porque juegue mal, sino por los putos niveles, bro. Y lo entiendo, man. Y lo entiendo. Pero créanme, hay mucha gente que le gusta verme jugar esto, no sé. O sea, le fascina, man. O sea, digamos, está su juego, el juego más popular en internet, weón. Lo está streameando puta madre. Lo está streameando el Alka, o sea, lo que sea, ¿no? Y le gusta ver esta mamá se viene, weón. O sea, el nivel, a la gente le gusta ver estresarme o estresarse. ¡Puta madre! Ok, este nivel está bien hardcore, a ver. Porque es por tiempo nomás, 1, 2, 3. Ya la cagué, porque no hice... ¡Oh, no! Solamente el pendejo saltó nomás, o sea, pero no hizo el super salto, ¿no? ¿Ves? Ahora no me sale el pinche super salto, cabrón. ¡No! Ahora no me sale el puto salto, no jodas. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no llegaste? Pero lo puedo hacer, lo puedo hacer. Bueno, si el poderoso Ra me lo permite. Si el poderoso Ra me lo permite. Ya no te estaba pensando. O sea, yo digo, ¿acaso será? ¡Puta madre, man! Este es mi último video de Super Mario nivel japonés. ¿Acaso como que ya... Es como el Minecraft, ¿no? O sea, ya me aburre ver Mario. Ya te aburre a ti ver Mario. Porque mucha gente la aburre Minecraft también ya, ¿eh? Mierda. ¡Puta madre, man! O sea, así, huevón. Creo que todo ya tiene un final, ¿no? Todo siempre llega a su final. No me jodas, pues. Es neta esta huevada, ¿no? Que no llego. Solamente a un puto japonés se le ocurre hacer esto, wey. ¡Puta madre, men! ¡Es neta esta huevada, puta! ¡La zorra que no parió, men! ¿Tú crees que ya llega el final de Mario? ¡Todo en esta vida! ¡A puta madre! Todo en esta vida tiene un puto final, amigo. Acuérdate de eso, men. Todo, men. Todo. Todo. Todo, men. Hasta Mario, men. Oh, no. Es una pendejada esto, man. Esto es para streaming, este nivel es para streaming de a huevo, man. Este es para streaming, weón. Este es para streaming. Ay, no, man, ¿cómo no va a llegar, man? No jodas, man, o sea, no jodas, weón. Pero bueno, todo llega a su final, señores. Un videojuego, un trabajo, una amistad, una aventura.
pero siempre todo tiene que acabar con un final feliz, con un happy ending, caballero. ¿Sí o no, Mr. Miawi? Claro que sí, dice. ¡Ah! ¡Oh, piérdame! En esa parte va a ser la única castrosa. Y no la voy a poder hacer en video, ¿eh? O sea. ¡No! ¡No! Yo digo, puta madre, o sea, el chiste es para que vea los putos niveles, no para que los cabe. ¿No? Digo. Eso fue pura puta suerte. ¡Oh! Casi la acabo. ¡Sex City! ¡Ah, oh, mierda! Creo que aquí hay que saltar con todo, meterle un nitro y ya, ¿no? Es lo que yo creo. Sexy. ¿Cómo sería el Saxurium? El Saxurium me imagino como una buque, ¿eh? Y el Saxurium me imagino como... como los metros de pedazos. Saxuria, a buque. Sexy. Un montón de puñetes, ¿no? Ah, carajo. A ver, tengo que ver dónde mierda saltar exactamente. Oh. El problema es el cálculo, o sea, tengo que calcular exactamente a qué hora saltar para no chocar con la maldita tortuga. Así como ¡Sexy! ¡Sexy! Por ejemplo, ese nivel es castroso. Y le voy a dar un par de intentos más, si no ya I give up. Lo haré en streaming, porque quisiera ver este nivel en vivo, terminado en vivo. ¿Te gustaría ver a Mario en vivo? ¿Te gustaría a Dux en vivo? Porque sí, me gustaría ver a Dux en vivo. Y que me aplique un Sex City. Aguanta. ¡Puta madre! Oh, que me aplique un Sex City. Oh, mierda. Oh, no. Pero así son los niveles japoneses, man. De fácil. De locos y fáciles a esto, man. O sea, está difícil. O sea, es el típico nivel sencillo, pero difícil, huevón. Es una mamada, ¿no? ¡Ah! Ay, Dios mío. La práctica te hará un pro. La práctica te hará. O sea, esto es práctica, man. O sea, cuando vuelva a jugar este nivel, me voy a olvidar todo lo que ha avanzado ahorita, ¿eh? Ojo, ¿eh? Como esta parte. Porque la práctica hace el maestro. Ok, acá sí, acá no tengo ni puta idea cómo hacerlo, sinceramente. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Mal cálculo. Porque no fue un super buen Saxuri, ¿no? Pero ven, la práctica te va a hacer mejor día a día en todo lo que hagas, no importa si eres deportista o lo que sea, ¿no? Jugando también. En esta vida hay que practicar, ¿eh? Si no practicas, te vas al carajo. Pero hemos avanzado un poquito más en este nivel. Y eso demuestra mi teoría, ¿no? Y este nivel ya me estoy en los huevos porque no puedo hacerlo en más de una hora. ¿Por qué nadie vería un video de una hora, no? A menos que sea un streaming, tal vez. Y digas, ¡oh, ahí me saludó! ¡O habló de mí! No, ahí tal vez. Pero vamos a hacer el último intento. A ver si va. Ya acá tengo que salir también. Tengo que hacer muchas cosas. Wow, ahí no. Valió verga. Pero bueno, gente, yo me despido, Fiduxa. Like, favoritos, comenta, seguiremos otro día con este nivel pedorro. O de repente me lo aviento en vivo. Un abrazo, like, favoritos, se ven bastantes para ver si quieren más Mario Maker. Y ustedes y yo nos veremos hasta la próxima otra vez. Saludos, recuerden Twitter, Facebook, todo está abajito ahí en la descripción. Bye.